En redes sociales realizaron una denuncia contra una persona en la vereda Bejaranas Medio de San Gil, quien supuestamente tenía en su vivienda unos animales en malas condiciones de salud, hecho que alarmó a la comunidad y a las autoridades. Pero lo que no sabía quienes hicieron estos señalamientos es de la difícil situación económica en la que vive el ciudadano reseñado. Resulta que yo tengo tres perros. Uno me regalaron por allá en San Gil, el que llevaron hoy a Percero. No están en buenas condiciones, legalmente no están en buenas condiciones, están delgados. Es lo que he podido darles. Créame que yo les doy mejor, que comen mejor, a mejor tiempo que yo. Yo como, pero comen a mejor tiempo que yo. A las 5:30, 5 de la mañana ya les estoy echando comida y a las 4, 5 de la tarde les vuelvo a echar. ¿Qué les coloco? Ahí pues tengo el sitio donde voy a comprar la harina, allá en la institución donde compro la harina. Hay gente que me trae. Y los dejo solos. Yo cuando tengo que bajar al pueblo, soy solo, los dejo solos. Estaban amarrados. Alguien violentando la propiedad privada, se metieron y tomaron fotos. Que no están en mejores condiciones, lo reconozco. Que están de pronto con anemia, o de pronto con paludismo, o de pronto... Yo estoy igual. O sea, no quiere decir que por eso los estoy abandonando. Tengo unos caballos, todos los días les echo alimento. Tengo unos ovejos, todos los días lo primero que hago. Mire, esta es la hora, no he desayunado. Estoy sacando los animales. Primero, los animales. Entonces, de por Dios, yo le mando saludos a los yupis, que primero lea sobre parte humana, a los yupis que vinieron ayer, y que aprendan sobre la parte humana. O sea, yo no soy persona que quiero hacerle daño a los animales. El señor Cristóbal comenta que los tres caninos los tiene desde hace algunos meses, tiempo en el cual han ayudado en la seguridad de su finca, pero desafortunadamente los mismos animales han ocasionado daños en los predios vecinos, por lo cual los mantiene amarrados pero sin maltratarlos. Yo lo que me doy cuenta es que estos animales que tiene Cristóbal acá es necesario que los tengan amarrados, no es porque él quiera, porque eso no es maltrato animal. Maltrato animal es cuando el animal está padeciendo hambre o está en desnutrición, pero los animales se tienen que tener amarrados cuando son un riesgo para la población animal. Aquí anoche vino la policía y le hicieron a él también un informe y bueno, creo que quedó, ¿cómo se llama? Sí, quedó condicionado para ir a presentarse allá y dieron la orden que soltaran los perros y lo soltaron. Mataron una gallina de 6 libras y media, que esa gallina vale alrededor de entre 45 y 50 mil pesos. A mí me mataron allá arriba hace 15 días, me mataron también tres gallinas, los mismos perros. Entonces, un animal que es depredador no se puede tener suelto. Le estamos protegiendo la vida a un animal que nos está haciendo el daño y estamos acabándole el sustento a las familias campesinas. ¿Por qué? Porque el sustento de la familia campesina es la crianza de animales y la agricultura. Y si yo tengo 20 gallinitas y el animal me las mata, entonces yo de qué voy a echar mano para la comida de mis hijos. Al llamado solidario ya se ha unido a la Fundación Ángeles Peludos de San Gil, quienes le han regalado al señor Cristóbal comida adecuada para sus caninos y valoración médica con el veterinario. La idea de nosotros es apoyar a don Cristóbal. Le doy gracias a Dios, a la comunidad. Aquí hemos traído las donaciones que las personas le enviaron a don Cristóbal, le enviaron en especie, comida para los animales, en fin. Entonces, creo que la idea es poderlo apoyar, que los animales también salgan adelante. La idea también de él es que podamos ayudarle a buscar hogar a dos de ellos. Él se quedaría solamente con uno. Entonces, la labor es cuál, apoyarlo, no solamente a él, hay personas que también nos han buscado antes. El caso de él pues fue específico porque salió en medios, entonces entramos a buscar la problemática. Entonces, digamos que esta es la labor, es trabajar en equipo, comunidad, fundación, y que las ayudas realmente lleguen a la persona y a los animales que la están necesitando. Es hacer un poco conscientes. Yo pienso que todos amamos los animales, pero tenemos que tener un poquito de inteligencia emocional, que si yo voy a tratar mal a un perro, ¿cómo puede ser posible que yo llegue a tratar a un ser humano mal? A venir a imponerle que yo hago, yo pongo, y a hacerlo sentir mal, y a ponerle unos parámetros que no existen dentro de la norma por ninguna parte, y eso no es el forma de proceder de un supuesto animalista. Me da pesar con los animalistas de San Gil, de veras, que nos hagan quedar tan mal, porque primero está la parte humana. Si yo voy a educar a una persona para que tenga un animal en buenas condiciones, ¿cómo puedo llegar a maltratar al que tiene el animal si no tiene más recursos? O sea, yo no le puedo pedir al olmo peras. Entonces, por favor, un poquito más de conciencia. Estamos en pandemia y creo que hemos perdido 5 meses de cuarentena por la actitud que manejamos. Bueno, teniendo en cuenta que las personas de buen corazón quisieron esta donación para la causa del